gaur bertan, hogeita bost urte betetzen dira, dispersioa euskal preso politikoei aplikatzen hasi zitzaienetik. Hogeita bost urtez Espainia eta Frantziako errepidetan hiltzera zigortuta. Hogeita bost urtez errepidetako errusiar erruletaz jokatzera behartuta. Hogeita bost urtez milaka eta milaka ordutako eta milaka eta milaka eurotako zigor berezia. 25 años condenadas a muerte en las carreteras españolas y francesas. 25 años condenados a viajar a miles y miles de kilómetros para poder verlos cada vez apenas 40 minutos a través del cristal. Gure delitua, maite ditugula. Nuestro delito, ser sus madres, sus padres, sus hijos o sus hermanas. Nuestro delito es quererles porque son nuestros compañeros, nuestras amigas. Durante 25 años, España y Francia han condenado a miles y miles de vascas solo por querer visitar a sus amigos o a sus familiares presos hasta conseguir matar a 16 personas. 16 personas, 16 vidas humanas. Hoy, desde aquí, nuestro recuerdo y nuestro reconocimiento para todos ellos, para todas ellas y para todas sus familias. Porque sí, señores del PP y del PSOE, la dispersión se ha cobrado vidas humanas, pero estas parece que no les importan en absoluto, porque en su tremenda hipocresía política no todas las vidas humanas valen lo mismo, ni todas las personas parece que merezcamos los mismos derechos. Y tampoco nos olvidamos, no podríamos hacerlo, del PNV. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús Eguiguren, el presidente del PSE, en la presentación de su libro en Iruña. Él dijo que sí, que el PSOE fue el que aplicó la dispersión, pero que el PNV les decía a dónde tenían que mandar a cada preso. Ahora dicen que es mentira, que ellos nunca estuvieron a favor de la dispersión. Nosotros sabemos que mienten, sabemos que estuvieron ahí, pero tampoco es lo que más nos importa. Lo que realmente nos importa es que ahora empiecen a hacer algo en contra de la dispersión. Y esperamos que eso que hagan sea algo más que los SMS que Urkullu le manda a Rajoy, porque visto lo visto, parece que lo tienen acongojado. Urkullu no ha conseguido nada en materia de paz y normalización democrática, ya que en la Secretaría de Jonan Fernández no hay mucha paz ni tampoco parece que haya habido demasiada convivencia. En cuanto a la crisis económica, solo consigue aumentar la destrucción del empleo. Y en cuanto al derecho a decidir, mejor que ni abra la boca. Y me pregunto yo, ¿cuál es el plazo de garantía de un lehendakari? ¿Tiene por lo menos un plazo de garantía de 2 años? Porque casi llevamos ya 2 años, igual todavía estamos a tiempo de cambiarlo, ya que les ha salido bastante defectuoso. Duela urte batzuk, Euskal Herrian, fase politiko berri bat zabaltzea lortu genuen. Eta pozik gaude, sekulako lan egin eta gero, bak eta demokrazia eskenatoki baterantz urratsa handiak egitea lortu dugulako. Gaur egun, Euskal Herrian, mehatxupean edo arriskuan sentitzen ziren herritar batzuentzat sufrimendu amaitu da. Eta EH Bildun, pozten gara. Pozten gara, beraientzat ez ezik, hori guztionzat ona delako. Baina sufrimendua behingoz guztionzat amaitu behar da. Ez dago inor sufritzen jarraitzeko inolako arrazoirik, mendeku utxean oinarritzen den politika ez baldin bada. El PP y el PSOE, esa gran coalición que dicen que quieren hacer tras las elecciones generales y que en Euskal Herria llevamos padeciendo durante décadas,
practican una auténtica política de venganza contra el colectivo de presos políticos vascos y todos sus familiares. Nos dicen que ETA no ha abandonado la lucha armada. Dicen que no hay unilateralidad, sino que se trata de una derrota. Dicen que nos han derrotado a todos, a ETA, a Izquierda Abertzale, a EA, a Aralar, Alternativa, a Bildu y a todo el que se pone por delante. Dicen que nos han vencido, pero se comportan con la rabia y la desesperación de un perdedor. Y su política de venganza, esa que tiene por principal objetivo a los presos y sus familiares, les retrata como lo que son: un Estado antidemocrático que 35 años más tarde ya no tiene caudillo, pero que sigue sin depurar su esencia fascista. Las palabras del ministro de Interior no pueden ser más claras. Propugnan la venganza y la crueldad, porque el Gobierno de Madrid no quiere ni paz ni democracia para Euskal Herria. Y por ello, el voto que más temen es el voto a Euskal Herria Bildu. Barne ministroaren hitzak argi eta garbi entzun dituzue. Ez dute, ez bakerik, ez elkarbizitza demokratikorik nahi. Horregatik, Madrilgo gobernuan Euskal Herriarentzat gorrotua eta mendeku gozea ez dutenek, besterik ez dutenek, EH Bilduren botoen beldur dira. Dicen que han derrotado a la mayoría social y política de este país, esa que está por construir un escenario de paz y normalización democrática para todos y todas las vascas. Baina gu hemen gaude, hemen segitzen dugu, eta Euskal Herria osoan gero eta gehiago gara. Ez diegu baimenik eskatuko gure herriarentzat bake eta askatasuna eraikitzen jarraitzeko. Eta bide horretan, noski, euskal preso eta ieslari guztiak ekarriko ditugu. Lehenengoz Euskal Herrira eta gero etxera. Denak etxean nahi ditugulako. Oholtza honetatik, dispersioaren 25. Urteurren honetan, aski esateko unea da. Hay que acabar con la dispersión. Es una cuestión de urgencia nacional. Unamos fuerzas en Euskal Herria para que mantener la dispersión se les haga políticamente insostenible. Que Josu Juaristi nos va a ayudar desde Europa para que también allí les presionen contra esta política criminal. ¡Zuei! 25 urteotan, maitasunarengatik, zuen bizia, behin eta berriz, arriskuan jarri duzuen hoy, aquellos y aquellas que por amor, que porque les queréis, habéis estado en la carretera estos 25 años, zuen lagun eta senidengatik, bidaiatzen, egon zareten hoy, besarkada handi estu bero bana. Eta zuen bitartez, beraiei! Euskal Herrian gurekin lanean nahi ditugulako. Pero claro, ¿qué podemos esperar de dos partidos políticos como el PP y el PSOE? ¿Qué podemos esperar de dos partidos políticos que niegan por sistema el derecho a decidir a vascos, a catalanes, a gallegos y al resto de pueblos del Estado español? ¿Qué podemos esperar de quienes niegan la propia esencia de la democracia, que es que el pueblo pueda decidir? EH Bildutik, PP eta PSOEkoei galdetzen diegu. Benetan, uste baldin baduzue, zuen España, Euskal Herritarrentzat, ainona, baldin bada, hori uste baldin baduzue, zergatik ez diguzue libre eta demokratikoki behingoz erabakitzen usten. Para que lo podáis entender a los del PP y a los del PSOE. Si realmente estáis convencidos de que vuestra España es tan buena para los vascos y las vascas, ¿por qué no nos dejáis decidir libre y democráticamente de una vez? ¿No será acaso que os teméis la respuesta?
Y mientras tanto, el PNV nos dice un día una cosa y otro la contraria. Un día dice que está a favor del derecho a decidir y al día siguiente Urkullu dice que hay que seguir buscando acuerdos con el Estado y que la ponencia de Gasteiz es para medir el desarrollo del Estatuto. No sabemos en qué se quedan, pero por sus hechos los conocemos. A EH Bildu puñalada por la espalda y ellos de la manita del PSE, que ya han dicho que por encima de su cadáver el derecho a decidir. No izarte segituko du EAJ korrela. No hice ingo du zirta lazart. Edo ez duin hice ingo. Berelburua zer da bakarrik denbora alik eta gehien luzatzea, ba gauza bat esan behar diogu. Euskal Herriak bere etorkizuna erabaki nahi du. Baina horretarako ere, EAJ hasi beharko du berea erabakitzen. Beraiek ere erabaki behar dute ea benetan zer egin nahi duten. EH Bildutik, PP-PSOE koalizioari argi eta garbi esaten diogu, zuen konstituzioa herrientzako kartzela gisa idatzi zenuten eta 35 urtez horrela inposatu diguzue. Baina ez dago, ez dago, betiko itxita dagoen kartzelako aterik. Inoiz, ate hori zabalduko dugu eta Euskal Herriak, Kataluniar herrialdeek, Galizak eta beste herri batzuk ere alde ingo dugu. El 26 de mayo, Josu Juaristi será una ventana abierta a la independencia de Euskal Herria en Europa. Pero también os digo aquí, desde el corazón de Gasteiz, bajo la plaza donde los cargos del ayuntamiento juraban su lealtad con el pueblo, que desde EH Bildu tomamos un compromiso para no descansar hasta conseguir conformar un bloque soberanista popular que sea el motor de este proceso democrático y que consiga abrir las puertas de Europa de par en par a un Estado vasco independiente. Nos lo debemos a nosotros y a nosotras mismas, pero sobre todo se lo debemos a todos aquellos quienes pelearon hasta dejarse la vida en esta lucha. Y se lo debemos, cómo no, a nuestros hijos y a nuestras hijas, porque ellos y ellas se merecen vivir en la libertad que nosotros aún no hemos conocido. Eta amaitu aurretik, utziko didazue minutu bat besterik ez dizuet eskatzen, bakarrik gaztengana zuzentzeko. Badakit, Euskal Gazte gehienek hauteskundeok urruti xamar sentitzen dituzuela. Europa hori, telebistan hainbestetan aipatzen dutena, sinesgaitza eta arrotz xamar egiten zaizuelako. Ulertzen dugu EH Bildun zergatik pentsatzen duzuen horrela. Gainera, badakigu nazka eginda zaudetela, Bolonia inposatu eta gero, inoiz egon den belaunaldirik prestatuena izan da, lan bila emigaratzera behartzen zaituztelako. Badakit, diru laguntza guztiak desagertzen ari direla, banketxeek utzitako zuloak bete ezinak direlako. Eta noski, ederki baino beto bizi diren hainbeste politikari ikusi eta gero, normala da klase politiko guztia erabat saldua dela pentsatzea. Baina panorama ilun horren aurrean, bi aukera besterik ez dago. Bata da, gauzak aldatzea zinezkoa dela pentsatzea, etxitzea, eta merkatuen menpe politika egiten duten hoiei egiten ustea. Bestea, ordea da, gauzak aldatu ahal eta behar direla pentsatzea. Eta hortarako, antolatzea eta borrokatzea. Bai, antolatzea eta borrokatzea, aspaldian, Arrigorriagako gizon batek esan zuen bezala. Hori da, gauzak lortzeko bide bakarra, antolatzea eta borrokatzea, EH Bildun, zergatik ez, edo bestela, herri mugimenduan. Zuen gustokoa den herri mugimenduan, eta alakorik ez baldin badago, zuek sortu. Asma ezazue, baina ez etxi. Ez utzi politikari merkatari hoiei eskubide gehiago lapurtzen, gureak direlako. Ez dira privilegioak, eskubideak baizik. Gure gurasoek eta beraien gurasoek borroka egin zuten eskubide hoiek lortzeko. Ez etzi, antola zaitezte, borroka egin ezazue, eta ez zaitezte nahaztu, ez zaitezte ahaztu. Maiatzaren 25ean, EH Bilduren boto papera borroka jarrera garbia da. Merkatariei, politikari ustelei, apezpikuei, konfebaskekoei, min egiten dien boto paper bakarra.
Maiatzaren 25ean EH Bilduren boto paperak gauzak aldatzeko determinazioa erakutsiko du eta dagozkigun eskubideak berreskuratzeko borroka tresna bilakatuko dugu. Beraz, badakizue, maiatzaren 25ean gazteok eta besteok ere bai, el 25 de mayo todos y todas a votar EH Bildu, porque en Europa tenemos una ventana que abrir y en Euskal Herria tenemos mucho más en juego. O siguen ganando los de siempre, los que no quieren que cambie nada, los que privatizan bancos entre desahucio y desahucio, los que siguen metiendo dinero a paladas en obras faraónicas de trenes que no van a ninguna parte, esos que tienen tanto sobrecosto, porque tienen muchos sobres y también muchos costos. Es decir, podemos dejarlo todo en sus manos, dejar que PP, PSE y PNV sigan haciendo la única política que saben hacer y que la sigan haciendo con impunidad. Podemos dejar que nos sigan robando a la cara y que encima nos traten como tontos que no entienden de política. O si no, podemos darle donde más les duele. Podemos fortalecer con nuestro voto a la única formación política de la unidad de la izquierda vasca. Podemos hacer avanzar con nuestro voto a la única fuerza política que de forma objetiva representa los intereses de la clase trabajadora vasca. Y avanzar, ¿avanzar hacia dónde? Avanzar hacia la hegemonía. A ganar, en castellano, a ganar, para poder cambiar las cosas de verdad, como ya estamos haciendo allí donde gobernamos. Si se quiere, se puede. Nosotras y nosotros queremos. Y en toda Euskal Herria cada vez somos más. Eta maietzaren 25ean, are gehiago izango gara. Ánimo eta aurrera, antolakuntza eta borroka. Hori da bidea, maiatzaren 25ean, denok EH Bildu bozkatzera. Gora Euskal Herria eskatuta! Gora Euskal Herriko langileria!